Bienvenidos una vez más a Juegos Como Stacho. ¡Qué buena está la soda! La neta sí, güey, me está dando... Coca-Cola, patrocínanos. Plugs. Es como mi cheve para las crudas emocionales. Sí, güey, para calmar el desamor que hay en mí. Pero bueno. El desamor que hay en mí, güey. Pero bueno, Tinky. Resulta, güey, que llegó solo una morra, güey. Y es como que... ¿Qué pedo? En el cuento anterior, si los que ustedes no lo recuerdan... El Cacho fue una secundaria. Fue mi secundaria cuando recién graduado, primer día de prepa, regresé a mi secundaria, llegaban dos morras, dieron dos vueltas, se quedaban viendo, en la segunda vuelta me saludaron, y en la tercera vuelta solo vino una, güey, que por cierto, era la hija del profesor de educación física. Interesante. Y es como que, ¿qué pedo con la hija? Rogers se apellidaba el profesor de educación física, y es como que... ¿Qué pedo con la hija de Rogers? Llegó y se me acercó a mí. Y es como que, hola. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Y así que, ¿bien? Amigo, ven, te invito a una cosa. Y me dijo, ah, qué bueno. Oye, te quiero preguntar algo. Dime. Dice mi amiga que si quiere ser su novio. Y es como que, ¡ah! Cuando me dijeron eso, güey, lo primero que pensé es de que, aguanta, güey, aguanta. Cacho, la neta, estás bien feo. La neta, te acabas de dejar que se vea el pelo y por ende tus experiencias siempre, qué ojete. Y por ende tus experiencias siempre han sido bien feas, güey. Así que en conclusión, esta morra quiere hacerte una broma. En conclusión, esta morra quiere hacerte una broma. Por cierto, hablando de mujeres y tradiciones, ojo. En conclusión, esta morra quiere hacerte una broma y cuando digas que sí o así... A ver, ¡es una trampa! ¡Ajá, es una trampa! ¡It's a trap! ¡Es una trampa! Y cuando digas una que... ¡Una trampa maldita! Y cuando digas que sí, la morra de seguro va a decir, ¡ajá, qué tonto eres! ¡Siempre no! ¡Hasta crees que va a querer algo contigo, mi amiga! ¡Ay, le acabo de picar el culo! Y es como que no, güey. Así que dije, ¿sabes qué? Este juego se juega de dos... Yo voy a ser más inteligente que ella, dije. Y llegué con ella y le dije, dile a tu amiga que sí quiero. Pero con cara de que, ya sé que es una broma. O sea, solo estoy así. O sea, ya estaba, me interesaba que si llegaba y me decía, ah, es una broma. Ya lo sabía. Ajá. O sea, no es algo que me afecte. Ya, tu actitud derrotista. Ajá, ya no era una actitud de, ah, wow. Sí, pues, sí, o digo, nada, en el caso. Es como que, ¿tú era X? una actitud X, pero creída. Así como que, sí, creo que sí, que todo bien. Y hace cuenta que se fue. Y al rato, o sea, no al rato, sino como a los 5 minutos, regresa, pero con su amiga. Que por cierto, su amiga estaba muy bonita. Oh. Y llega y pues, llega y me dice, hola, mucho gusto. Me llamo, no te voy a decir su nombre, no les voy a decir su nombre verdadero, capaz si le... Que por cierto, ahorita, ya en la actualidad, ya tiene una hija y está casada y... Dios, tu pueblo. Bien, Durango, ya, pero ella ya está, ¿cómo se llama? Graduada. Durango Kid. Ya está graduada. Y por cierto, se acaba de graduar de comunicación. Ah, interesante. Una compañera. Una compañera comunicóloga. Uh-huh. Y voy a seguir empujando esta cosa. No, la bestia. Fue como que empújala, ignora al cabrón, ignora al culero. La bestia, güey, ¿no la vas a matar? Ahorita. Ya se cuenta. Ay, güey. Sí, ya sé, güey. Te está buscando porque te está buscando, güey. Sí, a huevo, güey. Y se fue a donde quería ir, güey. ¿No le puedes caer acá? A huevo. Sí. Cuidado. No, puto. No. Y resulta, Twinkie, güey, que llegue y me dice, hola, mucho gusto, vamos a llamarla Rapunzel. Llámala la Brittany. No, la Brittany. No, sí, eres el Brian, ella era tu Brittany. Claro, ah, bueno, vamos a llamarla Brittany. Me has hecho mi noche. O sea, ¿cómo te llamas? Hola, mucho gusto, me llamo Brittany. ¡Brittany! Oh, hola, Brittany, yo soy Brian. Oh, Dios, y así fue como conocí a tu madre. Ya se cuenta, Twinkie, que hablé con Brittany. Y me dijo, no, pues mucho gusto. Ay, mucho cabrón. Gusto. Y pues ya somos novios, dijo. Es como que,
Y me quedé con cara de que, oh my god, esto hablaba en serio. No esperaba esa respuesta. ¿Estás en serio? ¿Qué? Ay, cabrón. Y fue la primera vez en toda mi vida, güey. Fue la primera vez en toda mi vida que agarré una mano de una persona que no fuera mi familia. Pero dijiste que no tuviste una novia hasta los 18. Sí, güey. Pero, o sea, por eso te digo que no sabía si era a los 15 o a los 18. Cuando me gradué, pues ya tenía 18. No recuerdo qué plazo del tiempo fue. Estabas feo y tenías novio más joven que yo, güey. Eso no sé qué dice de mí, güey. Fue hasta los 17, güey. Y haz de cuenta, güey, que ¿no vas a calar esa cosa ahí? No ocupo. Y haz de cuenta, güey, que me agarró la mano, güey, y pues yo es como que hola, señor. Bestia, güey. Qué chido, güey. Bueno, pues le dije, pues me tengo que ir porque ya tengo que ir a la escuela. Sale ahí. Morro Bayern. Eras mentiras, güey, la neta. Iba a la escuela. Era porque entraste en pánico, ¿verdad? Sí, güey, entré en pánico. Entré en pánico porque fue demasiado fácil. Demasiado fácil. O sea, tantas veces que luché en el amor para que. Para conseguir a alguien. Y ahora sin buscarlo, pues me llegó así. Es como que, pues bueno, dije. Pues así es la vida, güey. Wow, qué curada. Dije, pues por primera vez. Fui con Brenda, pues manita sudada acá. Nunca me atreví a llegar a primera base, creo que es. Primera base es beso. Hasta el siguiente día. Hasta el siguiente día que fui a visitarla. Es como que, pues ya somos novios, pues hay que ir a visitarla, ¿no? O sea, sinceramente, ahorita lo que puedo pensar, muy relación. Relación express, güey, sí es cierto. Es como que, no te conozco, pero me gustas, ¿qué pedo? ¿Se hace o qué? Ahorita creo que ya en mi madurez, digamos, entre comillas, y madurez, como dijera el Gustavo, madurez total. Madurez absoluta, dijo. No, ay, no mames, un saludo a Gus, un amigo que. Te amamos, Gus. Ay, Dios de mi vida, ese hombre es todo un desmadre. Me encantan tus videos, güey, sigue haciéndolos. Sí, güey, o sea, es como que ahorita en mi madurez, por así decirlo, sé que lo ves en perspectiva. Lo veo en perspectiva y sinceramente en esta edad no hubiera aceptado. Güey, ni siquiera me conoces. ¿Cómo vas a ser novios? Simón. Pero bueno, yo estaba necesitado. ¡Necesitado de amor! ¡Dilo! Y bueno, se dio. Me faltaba amor en mi vida. Resulta, güey, que el siguiente día. Ay, qué culero soy. Ya, sí, perdóname, güey. Resulta, güey, que el siguiente día fui con Brittany. Y no me niegas, güey. No me niegas que soy un culero. Wey, no me niegas que soy un culero, ¿verdad? No, güey, qué pedo. Y resulta, güey, que fui con Brittany el siguiente día, güey. Y cuando llegué con Brittany, estaba en una hora libre. Llegué y le compré una. Ya ves que hay como una Expo Oaxaca. Las Expo Oaxacas que hay aquí en el Hermosillo. Okay. Pues allá en Abopoleta también había una Expo Oaxaca. Ay, por aquí vine. Me acuerdo que le compré un. ¡Ya voy! Le compré una bandita de Jack. Del Jack es bien rockera, ya. Y se la di, pues porque ella también era rockera. O sea, siempre había tenido, y creo que todavía tengo, no puedo decir fetiche, porque no es fetiche, es como. Fijación. Fijación, ajá. Creo que fijación a las chavitas. Que se visten como rockeras. Es como que, wow. Si te sabes vestir bien como rockera, es como que. No hace que me vas a gustar y la fregada, voy a andar contigo. No, también, o sea, también te respeto. Yo tengo novio, entonces, pero es como que, oh, qué curada, te sabes vestir. Qué chilo, o sea, qué curada que te sepas vestir así. Y llama la atención de uno. Pero no, es un gusto. Es como una preferencia. Es como que, oh, qué chido te vistes. Qué curada. ¡Ay, cabrón! Había olvidado de ese golpe. Te machaco. Pero estaba defendiéndome. En este caso, pues, ella se acostó. Era rockera. Y pues se vestía muy, muy, muy bien. Y me encantaba cómo se vestía. Y pues, es como que en cierta forma, aunque no la conocía bien, pues tenía muchos gustos igual que yo. Y haz de cuenta que empecé a hablar con ella. ¡No te regreses, culero! Empecé a hablar con ella. ¡No, no, no! Chido, no. ¿Cómo estás? Nos empezamos a conocer por el primer día y todo ese pedo. Ya, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cuántos años tienes? Hola, ¿cómo estás? Resulta que es menor que yo, por obvias razones. Por obvias razones, sí. Y cuando. Más de lo que te imaginas. Y cuando empezó a hablar conmigo, pues yo le dije.
Este, te regalé, te traje esto, ¿no? Que muchas gracias. Maculero. Muchas gracias, cabrón. Y bla, 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 y pues estábamos sacando curas y todo eso, de repente ¡ay, cabrón! De repente sonó el timbre. No. De repente sonó el timbre, dando a entender de que pues se acabó la clase. Oh. Y bueno, se acabó el receso, o la clase libre, y tenía que entrar a su siguiente clase, y la fue acompañada a su salón. ¡Deja de brincar, cabrón! Pues ya me voy, le dije. Porque ya, pues, ya va a sentar y, pues, ¿qué fregados va a estar haciendo aquí afuera? Y, pues, Simón dijo... ¡Ay, cabrón! ¡Órale, sí. órale! ¡Ay, te llegaron dos! ¡Ay, estos hombres! Están muy poderosos y estoy muy under level. No, tengo que matar a este. A este de aquí. Ahí va el mega cabrón, mega chingazo, chingame la madre. A ver. Aguanta. Ya sé. Sí, güey, sabía que te iba a llegar el otro. Martillas. El martinillo. Uno más. Sí, un golpecito cualquiera. Ahí está, todo tuyo. Eso. ¡Ja, eso es uno! Falta el otro. Güey, pero bueno, ya me dijo. Continúa con no, pues me tengo que ir. Le dije. Me tengo que ir, que todo bien. Que te vaya bien. Nos vamos al más al rato. Vaya bien. Y dije, bueno, ya me voy. Y me acerqué para darle un beso en el cachete. Pero resulta que ella me quedó bien, me dijo, no me hagas un beso, o sea, no me hagas un beso de cachete, se me pero fue. Sus ojos, pero como que sabes que... Güey, o sea, somos novios, qué pedo, no me hagas un beso de cachete. Fue mi primer beso en la boca, tampoco vas a decir que fue como un beso de telenovela, porque... Fue de piquito. Nunca en las vidas vas a dar en tu primer beso un beso de telenovela. Es cierto. O sea, nunca, a lo máximo es un beso de piquito porque te mueres de vergüenza en tu primer noviazgo. Pero bueno, fue un beso de piquito, pero fue mi primer beso, güey, es como que, güey, yo pensé que... Te cambia las cosas. Pensé que iba a morir virgen en toda mi vida, con todo respeto, Tinky. ¡Cállate! ¡Cállate! Virgen de boca, Tinky, ya no eres virgen de boca. No sé si quise arreglarlo o quise enfiarlo. ¡Cállate tú! Estoy jugando Dark Souls y me siento la cúspide de mi vida, cabrón. ¡Gracias! Fresco como lechuga y la fregada. ¡Fresco como lechuga! ¡Culero! Ya se cuenta que pues ya me dio un beso y es como que qué chido, qué bonito, güey. ¡Uy, qué mal! ¡Uy, qué mal! ¡Qué bonito es todo esto! Dije, ya se cuenta que... ¡Qué bonito soy! ¡Cómo me quiero! Que al siguiente día fui a visitarla también. Pues es que la visitaba mucho en su secundaria. Y pues era que íbamos... A ver, cabrón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, culero? ¿Qué vas a hacer? ¡Te pego en el culo! Ahí está. Y hace cuenta, güey, que íbamos y le mostrábamos, empezaba a platicar con ella. Y yo siempre me hice, en ese tiempo, se escucha pirata, pero pues, en ese tiempo me hice la idea de, o sea, me propuse a hacer, dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ser el típico hombre estereotipado, el cual, son los que te llevaron, ¿qué no? Sí, pero estos son otros culeros. Ahora esos te... Estos no son amigos. Esos se quieren matar. Sí, me quieren matar. No va a ser el típico hombre que se olvida de los aniversarios de... ¡No! De... No sé por qué no se targeteó. Ve cómo baila. Qué pedo. A ver, cabrón. Toma. No va a ser el típico hombre que se va a olvidar que se va a olvidar de los detalles, güey, de los aniversarios. Esto es gracioso, esto es hilarante. ¿Ves ese cabrón ahí que está como que, oh, sí? Mira esto. Auk. O sea, no teniendo alas, no lo hizo. Ajá. Y se mató. Ahí otro. Simón. De hecho, ¿eso te lo dice que no? Sí, ten cuidado con la izquierda, dice. No, cabrón. Bye. Ya se cuenta, güey, que dije, bueno, yo sí voy a regalar, siempre voy a estar atento a nuestro aniversario, meses de novias, etcétera, etcétera. Esas cosas. Y resulta que nuestro primer mes de novios yo le regalé algo, Twinkie. Ya creo que nuestro primer novio ya nos estábamos dando besos más, no apasionados, pero ya. Pero más seguidos. Más seguidos y de más rango. Ay, papá. Pero bueno, Twinkie. ¿Qué le regalaste? Fíjate que le regalé porque fui a Ciudad Juárez, como te cuento, iba mucho a Ciudad Juárez porque mi hermano. Ciudad Juárez, sí, es el number one. Iba ya mucho, pues porque estudiaba.
iba muy, fui a Ciudad Juárez y le regalé de, de nuestro primer novio, mes de novios, le regalé un muñequito vudú. Un chingo de culo, what the fuck. Sí, era un muñequito vudú que vendían ahí en el mall de Ciudad Juárez y dije, pues. ¡En un mall, güey! Sí, pues quiero regalarse. ¡Oh, dónde se te atravesó! Pues quiero, ¡ay, güey! Ya sé, no, me quieren muerto aquí, güey. Obviamente, think. Y pues te lo regalé, bla, 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 besitos, echarle. Baila, cholea. Resulta, Twinkie, güey, que cuando se lo regalé, pues, todo muy bien, todo muy perfecto, güey, de repente me presentó a su prima, ¡Ay, canijo, güey! Ven, me presentó a su prima. Las primas, ven, chicos, las primas son malas, porque a las primas se le arrima. A ver, pero bueno, ¿qué pasó con ella? Dime. Te voy a decir qué pasó con su prima, pero en el siguiente capítulo de Juegos con Mostacho, tío. Ok, güey, porque yo también tengo que hacer, estoy en un momento muy crítico, que creo que la gente que haya jugado Dark Souls lo conoce. Este lugar está muy cabrón. Va. Así que ahí nos vemos al próximo episodio. Bye, bye. Bye. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides dar like y compartirlo con tus amigos. Si quieres ver más de nuestros videos, puedes darle click aquí arribita en los videos si es que están botonizados. También olvides de comentar, compartir y darle like. Y si quieres saber más de nosotros, también puedes darle click a los links que están aquí en la descripción.